Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Planifica tus compras previamente, así reducís tiempos. Procura que solo una persona por familia haga las compras y evita ir en horario pico. Aplica una solución desinfectante en manillas de canastos y carritos. Evita tocar artículos que no vas a comprar. Y lleva tus bolsas. Preferí medios de pago electrónicos. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Y recordá siempre mantener distancia de las demás personas. Usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Thank you.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa. A continuación, observaremos un mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, con un mensaje a toda la población costarricense. La democracia y la institucionalidad son el camino. La solidez de la democracia de Costa Rica no se debe poner en riesgo. Las soluciones para Costa Rica deben ser las institucionales, las de la democracia. Por ello, los presidentes de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo hemos llamado a un diálogo nacional para resolver los inminentes problemas fiscales y económicos. Para ello es el diálogo y las acciones dentro del marco de la democracia. Es un irrespeto a la fuerza pública, a los más de 120 policías heridos y a la democracia misma decir que fue una firma espuria la que levantó los bloqueos, cuando la realidad es que fue la acción hecha por las autoridades, unas mediante el diálogo y en otras por la acción policial. Y hay vasta evidencia pública de ello. Hay voces muy minoritarias, pero peligrosas, que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán. Lo grave hoy es que una organización empresarial legitimó a ese actor. Al hacer eso, le dio la espalda a la democracia. Lo que ha ocurrido es una mancha a la democracia de Costa Rica y que debemos subsanar en medio de una crisis sanitaria y ahora económica. Hago un llamado a todos los ciudadanos, a los presidentes de los poderes de la República, a los expresidentes de la República, a los partidos políticos demócratas, a los actores democráticos, a los sectores sindicales, cooperativos, a las iglesias, a los solidaristas, a las mujeres, a la juventud, a los agricultores, a los empresarios que respaldan la democracia, a que cerremos filas con el sistema democrático, con la institucionalidad y con Costa Rica. Los diálogos regionales que hemos comprometido seguirán y la convocatoria de los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo sigue en pie. Adaptaremos la conformación con los sectores, dialogaremos con todos los actores legítimos y que respalden la vía democrática. Lo haremos multisectorialmente, escuchando también iniciativas como la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y las iniciativas territoriales en los diálogos que el gobierno lleva en marcha y que reanudarán mañana. Así, alejaremos a nuestro país del abismo económico al que nos ha acercado el COVID-19. Pero he sido claro, a corto plazo debemos tener una propuesta en materia de finanzas públicas para evitar una grave crisis económica y social. Saldremos adelante, pero distingamos quienes defienden la paz y la democracia y quienes no. Gracias de nuevo por las oraciones, por nosotros, pero principalmente las oraciones por Costa Rica. Muchas gracias al señor presidente de la República, al señor Carlos Alvarado Quesada, por su mensaje. Antes de pasar al reporte epidemiológico, les recordamos que pueden consultar el sitio presidencia.gob.cr/alertas. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico por parte de la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera. Muy buenas tardes. Para hoy, 16 de octubre, el país registra 1.196 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 336 son por nexo epidemiológico y 860 son por laboratorio, para un total de 94.348 casos confirmados. Se contabilizan 58.269 personas recuperadas. 526 personas se encuentran hospitalizadas, de estas 217 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad de los 1 a los 91 años. Para hoy se reportan
9 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 23 a 82 años. En total se contabilizan 1.168 decesos relacionados con COVID-19, 441 mujeres y 727 hombres, con un rango de edad que va de los 9 a los 100 años. Por edad tenemos 390 adultos, 776 adultos mayores y 2 menores de edad. Muchas gracias a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. A continuación, le cedemos la palabra y le damos las buenas tardes al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien nos dará una actualización sobre el proceso de apertura de las fronteras aéreas. Muy buenas tardes, don Gustavo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La industria turística costarricense sigue siendo columna vertebral del proceso de reactivación económica y recuperación de los empleos tan afectados por la situación pandémica. Este mecanismo gradual de apertura de las fronteras aéreas con riesgo controlado ha sido al día de hoy muy exitosa, ha sido un trabajo conjunto del Ministerio de Salud, la Dirección General de Aviación Civil, las autoridades de migración, los operadores de los aeropuertos, las propias aerolíneas y el Instituto Costarricense de Turismo. Para afianzar la reactivación económica es necesario el regreso dinámico y vigoroso del turismo internacional, que se complementa con el turismo nacional para la recuperación del empleo con mira a la temporada alta. Es indispensable anotar que al día de hoy ya están autorizados a ingresar al país ciudadanos y residentes de países que históricamente han representado hasta un 90% de la visitación internacional. Es decir, hemos sido en un proceso gradual que nos lleva hoy día a tomar una decisión con miras a la reactivación económica y a reactivar el empleo. A partir del 1 de noviembre, anunciamos la apertura generalizada de nuestras fronteras aéreas a los ciudadanos y residentes del mundo que cumplan, por supuesto, con los requisitos tradicionales de ingreso establecidos por Migración y Extranjería, así como también que cumplan con los requisitos en el marco de la pandemia, que son de todos conocidos, que son 3: el formulario epidemiológico pase de salud, presentar una prueba negativa RT-PCR y adquirir un seguro médico nacional o internacional según las características del decreto. Entonces, a partir del 1 de noviembre, Costa Rica se abre al mundo otra vez y esperamos que el mundo se abra a Costa Rica también para mantener nuestro liderazgo como destino turístico sostenible de primer orden. Ya tenemos ejemplos de esas reacciones positivas del mundo. El día de hoy, la aerolínea United dio un comunicado muy, muy positivo para Costa Rica, donde pasan de vuelos desde 4 orígenes a 7 orígenes, incluyendo Denver, Colorado, Los Ángeles y San Francisco. Esto es algo muy importante porque en esas 3 nuevos orígenes de los vuelos de United hay una alta concentración de excelentes prospectos para la industria turística costarricense, y además desde esos orígenes se va a volar no solo al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, sino también al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber de Guanacaste. También esta misma mañana la aerolínea Volaris de bandera nacional anuncia que reactiva todos sus vuelos a la región centroamericana y a Estados Unidos y a México, y además lanza una agresiva campaña de descuentos para la temporada alta del turismo en Costa Rica. Y esto se une a otros anuncios recientes que han hecho aerolíneas como American, como JetBlue, Delta, Alaska, etc. Queremos hacer acompañar este anuncio de un cambio para los viajeros costarricenses regresando al país. Los costarricenses que opten por someterse a una prueba PCR 72 horas antes de abordar a su vuelo y obtenga un resultado negativo, no recibirá, bajo ninguna circunstancia,
una orden sanitaria de confinamiento, independientemente del plazo en el que hayan permanecido en ese país. Esto sería vigente a partir del lunes 19 de octubre. Mi llamado continuo a adoptar los protocolos, que hasta el día de hoy ha sido una de las razones que permiten estas decisiones. El sector privado turístico ha hecho un excelente trabajo de adopción de protocolos de prevención y esta medida de reactivación del empleo, como hemos explicado en otras oportunidades, reviste de un riesgo epidemiológico bajo por estar sometido a múltiples controles. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por el detalle. Esta tarde no contamos con periodistas de manera presencial y tampoco los medios regionales nos enviaron consultas, así que de esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarle el sitio presidencia.gob.cr/alertas, el sitio en el que usted puede consultar todas las medidas, lista de países permitidos y requisitos turísticos. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.